Hello everyone, and welcome back to my YouTube channel. Today I'm in Lima, the capital of Peru, and I'm about to visit one of the most finest artists of the country. His name is Hugo Salazar Chuquimango. Hugo is influenced by surrealism, but he actually wants to be described as a symbolist artist. He started with painting his dreams, a phrase which all of you are familiar with. And then, after discovering the lectures of Freud, he started to depict his inner self, so most of the artworks are about his inner world. Now I'm about to meet the artist, and I'm actually here in his studio, where he lives and paints, and this place is called Casa Rubens. Muchas gracias, Hugo, por recibirme en tu studio. Es finalmente un honor encontrarte, porque tu obras y tu arte para mí es única, espectacular. Y yo quería ponerte en mi YouTube channel por ser más conocido de mucha otra gente que puede mirar las espectacular obras que haces tú. Bueno, Hugo, podemos empezar ahora con describir un poquito de esta obra que a mí me encantó mucho, pero quiere que ayudarme un poquito con el nombre, porque para mí es muy difícil. La obra esta que está inconclusa se llama Desastre al soldado, de soldado a la guerra y en la guerra el desastre. Me encanta mucho. Bueno, te dejo describir un poco porque esta imagen, como las ve, pero se presta atención más al detalle, puede capir mucha otra cosa. Esta obra de arte, voy a empezar de atrás para adelante. La obra tiene una máquina de coser. Esta máquina de coser, como si fuera un castillo construido, está hecha para que este hombre, que parece un soldado que está retornando de la guerra, de las cruzadas, porque tiene una cruz acá. En ese retorno, el viejo soldado está llevando atributos que no son de soldado, sino de un sastre. Tiene una tijera, acaba de tener unos hilos y las agujas. Acá en su mano tiene un dedal. Y otros artilugios ahí que pertenecen más para lo que es la ilusión óptica en el caballo, ¿no? La armadura. La ilusión óptica de esto sería la misma cara del viejo, repetida pero en grande. Es el rostro herido de alguien que retorna de la guerra, ¿no? El mismo rostro repetido del anciano está en la cabeza grande de todo esto que ha dejado la guerra, como ahí hay en su camino hay un muerto tirado, está el mismo cráneo que representa la muerte y está una lagartija ahí que está mutilada con la cola, que es lo que representa la autotomía de los animales. La autotomía es, tú tienes que desprenderte de algo para poder sobrevivir. En este caso las lagartijas se desprenden de su cola para que puedan sobrevivir. Y es eso, falta terminar todavía la obra, terminar el caballo y al soldado sobre todo, para que funcione un poquito más la ilusión óptica, ¿no? Que todavía está un poco perdida, el rostro del anciano. La obra exactamente se hizo este año, el boceto se preparó este año en febrero, que fue para un concurso de británico, un concurso que ganó el primer premio de dibujo en el británico, en la edición Artistas Consagrados. Y ese boceto, en verdad, que es muy grande, ya estaba previsto para este cuadro, este lienzo grande, que fueron a la par, se fueron realizando las obras. Y sí, la obra ha estado un poco en proceso lento, porque también hay otras cosas que tengo que pintar. Y ya, pero este año la acabo, ¿no? Me siento muy afortunada de ser aquí presente en frente de tu última obra. ¿Me puedes explicar un poquito más de la cosa que dibujé y también el color que usaste? La obra representa la Ilíada, sobre todo la parte de cuando Troya está siendo incendiada y saqueada. Hay personajes como el caballo de Troya, el principal, tiene algunos elementos lúdicos como este perro arriba en vez de la oreja. Esta cosa surrealista que está dentro del caballo como un bicho. Los personajes principales están por acá, ¿no? Paris y Helena que se están escapando, el rey Príamo muerto, la iluminación que lleva la imagen de Aquiles con la flecha en el talón, el rostro de Palas Atenea de forma de ilusión óptica de unos hombres que están saqueando parte de Troya, el rostro del mismo caballo que parece que se ha caído y hay esta bestia comiéndose a una mujer embarazada, que es algo simbólico.
que está siendo observado por acá el personaje medio a oscuras, que es Odiseo, que más adelante sería uno de los personajes principales. Está acá Agamenón consultando a la diosa de la discordia con dos antorchas, y el Laoconte, que también es un personaje que no se habla mucho, pero sí, fue enviado por serpientes. Los dioses lo castigaron por haber revelado que dentro del caballo había algo que estaba mal, ¿no?, para ellos. Y el personaje también, un poco irrelevante en la novela de la Ilíada, que es Zeus, pero sí, yo lo puse como algo principal, que en forma de ilusión óptica aparece mirando toda la escena, ¿no?, como un dios omnipotente, tomado la imagen de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, el dios que conocemos de la Biblia. A la vez, la imagen de ilusión óptica forma Aquiles en una carreta llevándose al cuerpo de Héctor de manera fantasmal, ¿no? Y acá otra cosa fantasmal, que es el simbolismo de la serpiente siendo soltada por el águila que acaba de picarla, que es presagio de lo que vendría después. Hugo, esta es tu técnica especial. ¿La puedes describir un poco? Sí, esta obra es una técnica que empiezo en una forma de action painting. Y luego lo que voy haciendo es depurar y sustraer y adherir lo que me sirve. En ese accidente del chorreado, del dripping, empiezo a encontrar imágenes. Las imágenes estas están hechas de manera muy amorfa, ¿no? Son seres extraños. Es una técnica muy libre y explorativa. O sea, me permite a no estar tan cuadriculado cuando hago el academicismo, ¿no? Es más... Acá es donde aflora mi parte lúdica. Thank you very much all for watching. I hope you enjoyed the video, and I'm sure that you really appreciate know more about Hugo's art. Don't forget to subscribe as well on my YouTube channel to have more insight about the artwork. To the next one. Thank you very much all for watching.